¡Rosa! ¡Rosa! Mande usted. Voy a casa a Juanito, dile a la madre que me mande una patata para que me diera esta mañana. ¡Acaba! ¿No has escuchado? La bolsona que sepa que estamos pidiendo, ¿verdad? Yo también la bolsonaba al principio. Pero poco a poco se me ha ido quitando. ¿Qué te dijeron? ¿Y papá, no ha llegado? Todavía. Yo quisiera irme. ¿Y qué pasa? Lejos de aquí. Déjate majadería. Y vete a hacerme el mandado antes que salga tarde. Samuel llega hoy. Samuel viene hoy. La boleta llegó esta tarde. ¿Esta tarde? Tendrás muchas ganas de ver a Juanito, ¿verdad? No, no, yo no quiero verlo. Rosa, no me engañes. Ustedes son novios. Es verdad. ¿Y qué piensan hacer? Pedirle permiso a usted para casarnos. A la verdad que nadie aprende por cabeza ajena. Mira, ¿por qué usted no quiere que yo me case? Porque no quiero que pase por lo que estoy pasando yo. No quiero verte sufrir. Ahora yo sufro más que si estuviese casada. No sé. No se hable más. Usted me trata mal ahora. Usted entenderá así. Antes yo no era así. Tienes razón. Antes yo no era así. Yo me seguía. Hablaba mucho contigo. Me la pasaba cantando. Pero parece que el demonio le tiene envidia a la gente que vive tranquila y la maldice para el resto de la vida. Si yo pudiera ser como antes. Sea buena y déjeme casar. Que te deje casar. Por lo más que usted quiera. Entonces cásate. Yo que había pensado llevarte conmigo a vivir a la casa que ofreció comprarme Samuel. Llevarte para el pueblo, unirte a trabajar. Pero si quieres irte, vete. Yo me iré con Samuel. Tendrás muchas ganas de ver a Juanito. ¿Qué le vas a contar con ella? No, no, yo no voy a contarle nada. ¿Y por qué te pones así? Mira, que no le digan a Juanito que me echaron de casa mayor como. Vete a hacerme el mandado, que se acepte el lejos.